si no tienes compasión por él, ten piedad de mí. Es que no me puedo quedar sola. Estoy enferma. Mi corazón. Mi... Doña Adelaida. Mi corazón. Doña Adelaida. Doña Adelaida. ¿Qué le pasa, Doña Adelaida? Reaccione, doña... ¡Petra! ¡Mira más con agua, Petra! Doña Adelaida, por favor, reaccione. Doña Adelaida. Cielo. Cielo, por favor, haz algo. No permitas que Sergio se vaya. Cálmese, por favor, doña Adelaida, no hable. Que no se vaya, cielo, que no se vaya. Discúlpeme, doña Adelaida. Si Sergio ha decidido irse, es lo mejor. No, hija, te lo ruego, te lo imploro. Dale una oportunidad. Lo estás condenando y también a mí. Me voy a quedar sola y yo lo voy a resistir. Perdóneme, pero no puedo hacer nada. No, no, es que no lo voy a resistir. Me voy a morir con mi hijo lejos de aquí. No, no diga eso, doña Adelaida. Usted es fuerte, lo soportará. No, no voy a poder. No voy a poder vivir sin él. Entonces espero que mi muerte no caiga sobre tu conciencia. ¿Por qué se pelearon? No, eso sí no te puedo decir. Hermana, ¿no que iba a haber confianza entre nosotros? Sergio engañó a Cielo con otra mujer. ¿Cómo pudo engañarla? ¿Cómo se pudo meter con otra teniendo una mujer como Cielo, eh? ¡Es un estúpido! Ya ves. Es un imbécil. Bueno... lo bueno es que Cielo se dio cuenta a tiempo. Te da gusto, ¿verdad? Sí. Es mejor que se deshaga de un tipo como él. Nunca la va a querer como se merece. Eso sí. Le falló y bien gacho. Ay, pobre Cielo. Abigail, gracias por la confianza. Nada más no lo vayas a comentar. Es algo muy privado y yo no sé qué vaya a decir Cielo para justificar lo de que se canceló la boda. Por supuesto. De eso no te preocupes. No tengo por qué decir nada a nadie. Muchas gracias. De nada. Solo necesito que certifique que estoy embarazada, ¿eh? Eso es todo. El embarazo tiene un tiempo muy marcado. En algún momento va a descubrir que no está usted embarazada. Bueno, por eso no se preocupe, ya se me ocurrirá algo. Discúlpeme, pero no puedo hacer lo que me propone. Doctora, yo pago lo que sea. Le mentí a mi novio, ¿se da cuenta? Le dije que estaba esperando un hijo suyo, necesito que me ayude. Que confirme mi embarazo frente a él, por favor. No puedo hacer eso. Va en contra de mi ética profesional y de mis propios principios. Es que yo lo amo, doctora. Marco es todo para mí, no quiero perderlo. Solo por un hijo se casará, necesito que me ayude. Es un acto de amor, por favor. Por desgracia, en mi profesión nos encontramos con casos como el suyo. Permítame darle un buen consejo. No utilice trucos tan baratos para conseguirse un marido. ¿Por qué estás tan golpeada? Me caí. No, no. Conozco muy bien los golpes por una caída. Los tuyos son por otra causa. Te aseguro que... ¿Quién te maltrató? Dime. Nadie, nadie. Fue Sandro, claro, fue Sandro. Por favor, ya no hablemos de esto. No, pero ese tipo me va a escuchar. Ese tipo no te vuelve a poner una mano encima, vas a ver. Por favor, no. Mire, yo sé perfectamente bien lo que hago. No me siento culpable. Amo a Marco y en el amor todo se vale. Menos el engaño. Y usted quiere engañarlo. Mire, lo hago por el bien de los dos. Bueno, ¿usted me puede ayudar, sí o no? Ya le dije que no. Entonces no tengo nada que hacer aquí, me voy. Se lo agradecería. Y recuerde que la mentira, tarde o temprano, es descubierta. Muchas gracias, doctora. Tuvieron un pleitazo y terminó con él. ¿El motivo? Eso sí, no lo sé. Pero no tardo en averiguarlo y te cuento.
Seguro que se enteró de algo muy grave. Debe de haber sido horrible. No la vi. Pero me puedo imaginar. A cielo, claro, gritando en el consultorio. ¿Te imaginas a una Montalvo haciendo ese ridículo? Te suplico que dejes las cosas como están. No quiero tener problemas con Sandro. Es que tú eres una mujer maravillosa. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Dime, no entiendo. Porque lo necesito. ¿Pero por qué? ¿Qué te ata a ese hombre? Sandro es el dueño de mi vida. Por tu amor, por conquistarte, llegar a tu playa y que te entregues a mi enamorada. ¿Qué sucedió en tu vida para que puedas decir que ese hombre es tu dueño? Dime. Es una historia muy larga y muy triste. Cuéntame, Alma. Soy tu amigo, tal vez pueda ayudarte. No, por favor, cambiemos de tema. No quiero. Quiero que me digas la verdad. No temas, no voy a juzgarte, sea lo que sea. Yo soy casada. Abandoné a mi esposo y a mis hijos por seguir a Sandro. Era muy joven. La vida que me daba mi esposo no me gustaba y Sandro me ofreció la oportunidad de ser famosa y a mí me gustaba cantar y creí en todas sus promesas y lo seguí. ¿Y tus hijos? Nunca pensé en abandonarlos para siempre. Iba a regresar por ellos. Sandro me prometió que eso pasaría, pero me mintió. ¿Y has vuelto a saber de ellos? No he vuelto a saber. No sé ni siquiera cómo comunicarme con ellos. Además, si Sandro se entera, me mata. Pero dime, ¿por qué Sandro controla tu vida? ¿Cómo puede tenerte tan atada? Tiene mis papeles, mi pasaporte, todo. Yo no soy libre, ni siquiera para hablar con mis hijos, para oír sus voces. Oír cómo están. Soy la peor de las cosas. Dicen que se pelearon ayer Sergio y Cielo en pleno consultorio. ¿Cómo ves? ¿Y por qué? Ni idea, pero a mí me conviene que no se case con él. Para que la presa no se te vaya. Ay, qué listo eres, ¿eh? De nada te sirve leer tanto, Agustín. Hola. Mira, qué bueno que vino. ¿Qué crees que me contó el René? ¿Qué? Que Cielo y Sergio... Sí, se pelearon en su consultorio. ¿Ya lo sabes? Abigail me dijo que el imbécil ese lo engañó con otra. Por eso se pelearon, es un estúpido. ¿Cómo se le ocurre hacerle eso a Cielo, eh? Ella no se merece algo así. No te aceleres tanto. A ti en el fondo te conviene la idiotez que hizo Sergio. Te dejó el campo libre. Es tu chance para conquistarla. Debe de estar sufriendo mucho. No sabes cómo me gustaría estar a su lado para consolarla. Pues no te tardes. Capaz si otro se te adelanta. No, tengo que esperar una buena oportunidad. Bueno, dime, ¿cómo conseguiste que el diario casi duplicara la oferta? Pues, una vez que comí con Saldívar me lo encontré de casualidad y... bueno, le hice saber que estaba cerrando el trato. Y mira, mejoró su oferta. Aunque el crédito me preocupa un poco, ¿eh? Ah, bueno, de eso tú sabes más que yo. Aunque, bueno, el pago será inmediato. Yo creo que cambiaremos de comprador. No me digas que Saldívar sigue interesado. Pues sí. Y según mis cálculos, esta misma semana cerraremos el trato. Perfecto. ¿Dónde nos vamos a festejar? Donde tú quieras, hombre. Menos en San Carlos, ¿eh? Aunque haya un cielo despejado. Todos en San Carlos iban a ir a verla salir de la iglesia. Ya ve que a usted y al doctorcito los quieren retearto. Pues, ¿qué pasó? Nada, Petra. Lo hace por la señorita Brisa, ¿verdad? Para no dejarla sola. Brisa no tiene nada que ver en esta decisión. Usted dirá que no, pero yo sé que sí. Y no es justo que se sacrifique por ella. Petra, tráeme un vaso con agua, por favor. Sí, señorita. Entiendo tu sentimiento, pero no es para que seas tan dura contigo misma. En parte eres víctima de un engaño. Es que ese Sandro es un desgraciado. Te juro que yo iba a volver por mis hijos. Yo nunca pensé en abandonarlos. Sandro no cumplió lo que te prometió. No.
Ahora estoy atada a él más que nunca. Me tiene amenazada, me trata mal. A veces creo que yo soy la que provoca el enojo en los hombres. ¿Tu marido también te pegaba? Sí. Es que a una mujer no se le debe golpear nunca. Es mi culpa por quererle a un mal hombre. Y por más que le rogué, no quiso ayudarme. Era de esperarse. Se ve que esa doctora es honesta. Ay, ¿qué le costaba? Era un favor. Le estabas pidiendo que fuera tu cómplice. Es una idiota, ¿eh? Hasta se atrevió a darme consejitos. ¿Qué te dijo? Olvídalo. Mejor ayúdame a pensar qué es lo que voy a hacer. Bueno. Hola, mi amor. Ay, qué lindo. ¿Conseguiste la cita con tu doctora? Quiero acompañarte. No, fíjate que no he conseguido la cita porque hablé hoy al consultorio y me dijeron que no está en la ciudad. Salió de viaje. O sea que todavía no tienes la cita. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a ver a otro ginecólogo? Porque no sabemos cuándo va a regresar tu ginecóloga. En una semana. Yo puedo esperar. Pues yo no. Quiero saber si todo está bien o no. Mi amor, bueno, ¿por qué tanta prisa? Yo me siento perfectamente, una semana pasa volando. ¿Por qué no lo dejamos para otro día? Acuérdate que mi ginecóloga, pues yo confío mucho en ella. Bueno, ok, un besito. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues que su doctora no está en México. Qué casualidad. Ya. Ya, Brisa, cálmate. Te va a hacer mal tanto llorar. Ay, mamá Paz, ¿cómo quieres que me calme si Sergio se va a ir de San Carlos? Pero es lo mejor para todos, hija. Es que no te das cuenta que sin Sergio no quiero vivir. Pues tienes que ser fuerte como tu hermana. ¿No ves cómo está sufriendo y sin embargo...? No, es que yo no soy como ella. Yo no puedo ser como ella. Pues deberías. Sobre todo porque tú también eres responsable de lo que pasó. Sergio pudo haber evitado dejarse llevar por el momento, pero tú debiste pensar en tu hermana. No pude. Lo único que pensé fue mi amor por Sergio. Por tu amor, por conquistarte, llegar a tu playa. Yo te voy a ayudar. Vas a recuperar tu vida y a tus hijos. ¿Cómo? Tenemos que ser más listos que Sandro. Ay, tengo miedo, mucho miedo. No te preocupes. Yo siempre voy a estar a tu lado. Tienes que recuperar tu libertad, Alma. Hace poco vi dónde guardan mis documentos. Bueno, donde supongo que los guardan. En la caja fuerte de su habitación. Perfecto. ¿Crees poder sacarlos de ese lugar? Ay, no sé la combinación, pero voy a tratar de averiguarla. Inténtalo. ¿De veras me quieres ayudar? Sí, en todo. Cuenta conmigo incondicionalmente. Entonces voy a vigilar a Sandro. Poco a poco te voy a ir diciendo cómo me puedes ayudar. ¿Doctor Núñez? Habla María del Cielo Montalvo, de San Carlos. Gracias. Le molesto porque necesito que venga. Se trata de mi hermana Brisa. Sí, tiene una crisis nerviosa, doctor. Se lo agradezco mucho. Hasta mañana, entonces. Hasta luego. Cuéntame, Marifé. ¿Por qué fue el pleito? ¿Para qué, mamá? ¿Para que luego vayas y se lo comuniques a todo el pueblo? ¿Me estás diciendo chismosa? No, ¿cómo crees? Si tan solo te dicen el periódico de San Carlos. Pero ¿qué se han creído ustedes? De mí, nadie puede decir nada tan desagradable. Ya se enojó y luego me va a ir muy mal. Ay, ni te apures, al rato se le pasa. Pobre de Cielo, ¿es verdad que ya no se casó?
Sí, es verdad. ¿Ya no quería el doctor? No. ¿Me dejas ir a verla? Yo la quiero mucho. Ay, Jesús. Bueno, está bien, ve. Pero no te tardes, ¿eh? El doctor Ibáñez se va a hacer cargo de los pacientes, Matilde. Me voy de San Carlos. ¿Pero por qué, doctor? Ay, ¿es cierto lo que dice? Me imagino que comentan que mi boda con Cielo se suspendió. Sí, doctor. Yo no he querido creer en los chismes. Aunque, claro, vi muy enojada a la señorita Cielo cuando vino. Pero no es posible. Usted y ella se quieren mucho. Lamentablemente es cierto. Ya no me caso. Ay, no puede ser. Seguramente luego se van a contentar. Ya lo verá. Vine a traerte esta flor para que no estés triste. Ay, qué lindo. Gracias, Jesús. Está muy bella, la voy a poner en agua. ¿Es cierto que no te vas a casar? Sí, es cierto. ¿Por qué? Mira, Jesús, a veces los adultos, que aunque se quieran, tienen diferentes maneras de pensar en ciertas cosas. Cuando las descubres, es mejor no insistir en casarse con esa persona. ¿O sea que tú y el doctor ya no son novios? No. Entonces, ¿quieres ser mi novia? Claro que sí. Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño, por tu sonrisa y tu paz que acaricia. Hija, ¿está llorando? ¿Pero por qué? Ay, papito. Hija, deberías estar feliz, ¿no? Tú eras la que no querías que Sergio se casara con Cielo. ¿Qué te pasa ahora? Ay, es que Cielo está sufriendo. Sergio también. Y yo... Ay, papá. ¿No serías tú la que convenciste a tu hermana que no se casara con Sergio, no? No. Mira, ya no te preocupes, no llores más. Tu hermana va a terminar perdonando a Sergio, ya lo vas a ver. Ya me enteré por qué se enojaron. Sergio me dijo que tuvo una aventura sin importancia, pero todos los hombres tenemos un desliz en la vida. Tarde o temprano Cielo lo va a entender y lo va a perdonar, ya vas a ver. Es que uno se imagina que esas cosas le pueden suceder a otro tipo de chicas, pero no a una Montalvo. Sí, pobre, no debe de ser nada fácil para ella. Para nadie, hijo. Es horrible que se te rompan las ilusiones. Pues, qué suerte que tú te casaste con un muy buen hombre. Sí, hijo, muy bueno. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Fuiste a la playa? No, te arreglé las sillas. ¡Ay! ¡Qué distraída soy! Perdóname. Oye, mamá, ¿tú crees que una muchacha muy bonita se fijaría en mí? ¡Claro, hijo! Si eres muy guapo y muy estudioso. ¿A poco te gusta una muchacha? ¿La conozco? No es de San Carlos. Yo solo te digo que cualquier mujer estaría orgullosísima de ser tu novia, mi amor. Lo que deberías hacer es ayudar a tu hermana que entienda que debe perdonar a Sergio. Ella lo quiere, aunque diga que no, aunque se vea fuerte. Mira, hija, los hombres somos débiles, cometemos muchos errores. Por eso yo entiendo a Sergio. Seguro que ni pensó las consecuencias de su aventura. En el fondo, yo sé que adora a María del Cielo. Hija, ven, vamos a cenar. No tengo hambre. No llores más. Verás que todo se va a arreglar.